night. Just fixing to get started. Friday night. And I'm very happy for the young people that were able to come with us and worship with you tonight. Estoy muy feliz que los jóvenes podían venir con nosotros y visitarles acá en Ciudad Juárez. And it makes me happy to see your faces once again. Y me hace feliz ver a sus caras otra vez. I know since we were here last time. Yo sé que desde la última vez en que estamos acá. There have been some trials that you have faced. Han sido unas tormentas que han afrontado. We have faced some battles. Hemos afrontado unas batallas, unas cosas muy difíciles. But I'm very thankful that we can have the victory tonight in Jesus Christ. Pero estoy muy agradecido en esta noche que todos nosotros podamos tener la victoria. En el cielo ese amor maravillosa historia. En los salvados Cristo está y nos llena de su gloria. Hermanos, el perfecto amor. Aleluya, gloria a Cristo. Un alma y un corazón es la unidad del cielo. Es que hace más o menos 4 o 5 años pasados, yo tenía como dos vidas. Era yo quería vivir como Dios, yo quería vivir y servirle a Él, pero al mismo tiempo también quería hacer unas de las cosas del mundo y no quería vivir y hacer todas esas cosas que el Señor yo sabía me quería hacer. Y no sé exactamente por qué el Señor hizo lo que hizo o cómo lo hizo, pero yo sé hoy que ha cambiado mi vida y que ha hecho algo muy grande en mi vida. Y es que ahora puedo testificar que yo tengo deseos diferentes ahora. Es que en mi vida yo he visto que yo tenía unas cosas y unas opciones en mi vida en este año pasado. Y en estas cosas que vinieron, yo vi que tenía dos opciones, dos cosas que podía hacer. Yo podía seguirle a Dios o yo podía hacer cosas del mundo. Y cada vez el Señor me dio la fuerza para vivir para Él y para ser como Él me quiere ser y como me quiere actuar. Y quiero darle gracias a Dios porque he encontrado que vivir para Dios es la mejor manera de que todos deben vivir. Y quiero darle gracias a Dios por eso. I just want to say how thankful I am to be here tonight. Yo quiero decir que agradecido estoy estar aquí esta noche. I am so thankful that I could participate in this Project Christmas Blessing to help other families. Estoy tan agradecido que pueda participar en este programa de bendiciones a los de Juárez. And children and help them out. Y a los niños y ayudarles. I'm also very thankful that I'm saved tonight. Y también estoy muy agradecida que estoy muy, que soy salva. And also, a while back, there was a family. Y también un tiempo para atrás había una familia. Hubo. The Huskies, you may or may have not heard of them. Los Huskies, apellido, tal vez los conocen, tal vez no. And they saw a need and they wanted to meet it. Y ellos vieron la necesidad y querían cumplirla, ayudar. And they helped out families in Tamaulipas. Y ayudaron a familias ahí en Tamaulipas. And one of those families was my mom and her family. Y alguna de esas familias era mi mamá y mi familia. And that is how I'm here at the church today. Yes, yes, como yo llegué a conocer la iglesia, de Dios. Gloria a Dios. If it wasn't for, gracias, Señor. Gloria a Dios. If it wasn't for the Husky family who was willing to do that for them, si no hubiera sido por la familia Husky que estaban dispuestos a hacer eso por ellos, My mom, she would have never have moved to the United States and she would have never have joined the church most likely. Mi mamá nunca se hubiera cambiado a los Estados Unidos y tal vez nunca hubiera sido parte de la Iglesia de Dios. She would have probably never joined the true Church of God. Ella tal vez nunca hubiera sido parte de la Iglesia verdadera de Dios. And amén, hermanos. Amén. And I just am so thankful that I could participate in something
that has personally changed my life and my mom's. Yo estoy tan agradecida que yo puedo participar ese parto de algo que ha cambiado mi vida. Again, I'm thankful to be here tonight, and I'm thankful to be saved and bless you guys. Yes, amen. Estoy contenta de estar aquí esta noche. Estoy contenta de estar aquí. Yo también igualmente quiero darle gracias a Dios por hacerlo posible que yo pueda estar en ese viaje y cómo nos ha bendecido. Amen. I will thank the Lord for how He's helped me and my family through my younger brother has some skin condition that really troubles him. Yo quiero darle gracias a Dios como nos ha ayudado. Mi hermano más joven tiene una condición de la piel que le ha dado un poco de problema. I just want to thank the Lord for how He's helped us through it and just keeping us. Yeah, sí, quiero darle gracias a Dios como nos ha ayudado a través de él. Amen. I just want to thank the Lord how He's kept me safe throughout the years and just helped me in different ways. También le quiero dar gracias a Dios como me ha guardado salvo y como nos ha ayudado a través de él en muchas formas. Amen. Gloria a Dios. Thank you for allowing me to speak. Gracias por darme la oportunidad de hablarles. Amen. Estoy agradecida que pude venir a México con el hermano Michael y la hermana Renee. Amen. A couple months ago, I had been praying that the Lord would work out a possible outreach or something that I can serve in. Unos meses atrás, yo estaba orando a Dios que él abriera la puerta para ayudar a los de la calle, predicar algo en lo cual yo pudiera servir. And not too long after that, I got the call asking if I wanted to come to Mexico by Michael and Sister Renee. Y no pasó mucho tiempo y después me recibí una llamada del hermano Michael y la hermana Renee que a ver si podía venir a México. Gloria a Dios. This trip has been an answer to my prayers. Y este viaje ha sido una Dios contestando mis oraciones. Aleluya. Gloria a Dios. I'm also thankful for God's faithfulness to me this year. Y también estoy muy agradecida por la fidelidad de Dios para conmigo este año. Amen. The other day I was reading the verse about how the Lord is faithful and He will establish you and keep you from evil. Y el otro día estaba leyendo cómo el Señor es fiel y que nos puede establecer y nos puede guardar de lo malo. Amen. And I found that to be true. Y yo encontré que eso es cierto, es verdadero. Recently I've been dealing with something that's been kind of hard for me. Últimamente yo he estado luchando con algo que ha sido un poco difícil para mí. And sometimes I wonder why God allows us to go through so much pain. Y a veces me pregunto por qué Dios deja que pasemos por tanto dolor. But I found that He's faithful through the pain to strengthen us. And I have found that He's. Y yo me he dado cuenta que Él es fiel a través del dolor. Amen. And He's also faithful to help us become more dependent on Him. Y también es fiel de ayudarnos a ser más dependiente, depender más en Él. Amén. So I'm just thankful for His faithfulness to me. Así que estoy agradecida por su fidelidad para conmigo. Amén.